Y ahora llegamos a una sección importante que contiene la verdad más profunda del curso. Se llama La revelación impactante sobre el perdón de Dios. Y consta de dos capítulos. Dios se compromete a ocuparse de la venganza y cómo puede Dios perdonar a alguien por todo. Esto fue fascinante para mí. Y me sorprendí una y otra vez. Al reunir todos estos temas, desde el Génesis hasta el apocalipsis, en un solo grupo y decir, aquí está todo lo que Dios ha dicho sobre este tema. Todo. Sé que todo lo que Dios quiere que sepa sobre esto, lo tengo aquí. Entonces lo organicé todo para ti, para que pudieras entenderlo. Siempre que intentas ayudar a alguien a perdonar, y éste dice al final sé que me están torturando. Lo sé. Y sé que Dios no perdona mis pecados hasta que yo perdone. Pero aún así, no voy a perdonar. ¿Sabes que hay un 80% de personas que tienen la misma razón por la que no perdonan? ¿Sabes cuál es? Que para ellos es más importante no perdonar que salir de este tormento. ¿Sabes cuál es la raíz de todo? ¿Qué es lo que quieren? Quieren venganza. Esta persona me hirió y no voy a perdonar hasta que sufra como yo. Y quiero comentarte sobre este tema de la venganza. El deseo de la venganza que tienes es bueno o malo. ¿Es un pecado o no? No es un pecado. Es una pregunta interesante, ¿no? Creo que te vas a quedar atónito cuando descubras cuál es la respuesta a esa pregunta y qué hacer con la venganza. Quiero volver a esos cuatro hombres que violaron a la chica en el aparcamiento. Porque puedes imaginar lo que sintió ella, la humillación, la violación, algo tan preciado como su virginidad arrebatada. Nadie en la zona que vio lo que estaba pasando lo detuvo porque tenían demasiado miedo. Todas esas cosas exigían justicia. Ella quería justicia y merecía justicia. ¿Cómo ayudas a esa persona a pasar por eso? Porque a menos que ella pudiera dejar pasar eso, no podría perdonar. Bueno, esto es lo que yo le dije, no tan profundamente como ahora. Pero quiero hablar de la venganza y de por qué la sentimos. Bajo su parte 1, el consuelo de la venganza, la idea de que la venganza nos consuela. Y aquí tenemos una historia en Génesis 27:41 sobre Esaú y su hermano Jacob. Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que había recibido de su padre y dijo en su corazón, ya están cerca los días de guardar luto por mi padre. Entonces mataré. Eso es venganza a mi hermano Jacob. Cuando llegaron a oído de Rebeca, su madre, estas palabras de Saúl, su hijo mayor, ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Mira, tu hermano Esaú, Saúl, aquí está, haya consuelo cuando piensa en matarte. ¿Qué nos hace el deseo y la esperanza de venganza? Nos da placer. El dolor que obtuvimos de la otra persona, la idea de que sufra a cambio, nos reconforta. Así, ah, eso es lo que exige la justicia. De ahí el punto uno. La venganza desea o inflige daño a la persona que te causó dolor. Que te causó dolor. Número dos. La venganza comienza en la persona herida debido a los sentimientos de injusticia. Esto no fue justo. Sufrí injustamente y esa persona que lo hizo tiene que sufrir igual o más por lo que hizo. Punto 3. La venganza permanece en el corazón debido al, de, al tobogán de la falta del perdón. Recuerda las siete etapas de la falta del perdón. La ira, amargura, calumnia, resentimiento, odio, venganza. Sin embargo, puedes pasar instantáneamente a la venganza. No tienes que recorrer todo este camino. Si te hacen algo realmente traumático, incorrecto, terriblemente malo, que te han traído un gran trauma, puedes pasar instantáneamente al deseo de venganza. No hace falta pasar por todo el recorrido. Normalmente con el tiempo, en la mayoría de las partes de la vida, así es. Número cuatro. La venganza se profundiza con el tiempo y produce confort emocional. Vamos a entrar de lleno en la parte dos con la gran pregunta. ¿Es pecaminoso el deseo de venganza? Número uno, mira este pasaje en Apocalipsis 6. Presta atención a dónde están estas personas, lo que dicen, y lo que dice desde dónde se encuentran. Al abrir el Cordero, el quinto sello, dijo el apóstol Juan, debajo del altar vi a las llamas de los que habían muerto. Están muertos. Están muertos, han sido asesinados. ¿Por qué fueron asesinados? Por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Es decir, no negaron a Jesucristo y la amenaza fue, si no lo haces, te cortaremos la cabeza. A gran voz decían la gente que fue martirizada, gritó con voz intensa diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Así que están hablando con Dios, santo y verdadero, seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre. Espera, ¿hay pecado en el cielo? No. Cielos. Quieres decir que la gente en el cielo, que fue asesinada porque no renunció a Cristo, cuando están en el cielo le piden a Dios venganza por lo que pasó. ¿Entendiste eso? No cambia eso la forma de pensar en la venganza. La gente en el cielo, sin pecado, pidiéndole a Dios: Ellos nos mataron, tú sabes que nos mataron y queremos venganza. Ahora, ¿cuánto tiempo, Señor, antes de que te vengues de ellos? ¿Qué hace esto a tu pensamiento? Lo sacude. No es así, deberías hacerlo. Punto uno. El deseo de venganza existe en el cielo, sin pecado, en los creyentes martirizados y martirizados. Por lo tanto, ¿ese deseo era piadoso o impío? Era piadoso, porque no hay impiedad. ¡Oh, Dios mío! Punto 2. Lee 2 Tesalonicenses 1. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios. Nos jantamos de ti ante otras iglesias. ¿Por qué? Al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y todos los sufrimientos. Ahora, mire estas palabras. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a todos ustedes. Es una cosa que. Es algo justo para Dios el traer tribulación sobre aquellas personas que te persiguen por creer en Cristo y por hacer cosas correctas. Es algo justo para Dios tomar venganza, sí. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes lo hacen sufrir a ustedes y al mismo tiempo a los que sufren. A causa de la tribulación y la persecución, darles un descanso cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo. Atención con sus poderosos ángeles. Lee en voz alta la última parte. Entre llamas de fuego. ¿Se está vengando Jesús? ¿Es algo justo? Así que su deseo de venganza puede no ser malo en absoluto. Puede ser de todo como Dios. Es algo justo que Dios se vengue. Por lo tanto, el deseo de venganza no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Es mentira decir que el deseo de venganza es un pecado y no debería suceder. No es así. Si fuiste tratado injustamente y no te lo merecías, estaba mal. Tu deseo de venganza es como el deseo de Dios. Algunos de ustedes están sentados y dicen, ¿qué? ¿No es igual que el de Dios? Pensé que acabábamos de leer que es una cosa justa que Dios se vengue por ti. Es una cosa justa. Así que en el punto 2, Dios ve su toma de venganza en aquellos que te molestan como creyentes, como algo justo. Justo. Y para aquellos que todavía luchan, es realmente propio de Dios desear la venganza. Mira lo que dice el siguiente pasaje. Reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo, Dios, doy la vida y yo, Dios, la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. Y no hay nadie que pueda evitarlo. Yo levanto la mano hacia los cielos y juro que vivo para siempre. Cuando afile mi espada reluciente y eche mano de ella en el juicio, lee en voz alta conmigo, tomaré venganza de mis enemigos y a los que me odian les daré su merecido. Más claro, agua, ¿no? Entonces, cambiaste de opinión sintiéndote avergonzado, sintiéndote inseguro de ti mismo, sabiendo que no es justo y que se necesita justicia. No, es justo que Dios se vengue y yo, Dios, bajaré y me vengaré de los que me odian. Número tres, Dios mismo jura vengarse de aquellos que son sus enemigos. Sus enemigos. Estuve en Zambia, uno de mis países favoritos, y reuní a unos 875 pastores y líderes durante dos o tres días, cuando practicaba y trabajaba en el nuevo curso, La Respuesta de Dios al Sida. Lo había hecho en Kenia con unos 2.000 líderes, me reuní con el presidente de Kenia durante mediodía, Luego estuve en Zambia. Después vine aquí y lo grabamos en vídeo en los estudios MNET. En la mañana del primer día, cuando hablaba del Sida y de lo traumático que era, y de que estaba matando a gran parte de África y a algunos otros países del mundo. En el descanso, una de las esposas de los, de los pastores se acercó. Yo estaba de pie, detrás del podio, y ella se acercó. Y yo retrocedí un poco y ella siguió viniendo y yo seguí retrocediendo hasta que literalmente me topé con la pared y no había dónde ir. Y me dijo, debo contarte, ¿eh? debo contarte lo que ha sucedido en nuestro pueblo y no sé qué hacer. Le dije, bueno, bueno, ¿eh, ¿qué pasó? Me dijo, uno de los hombres del pueblo vendió su propiedad. Y consiguió unos sobres blancos y se acostó con todas las mujeres de nuestro pueblo y les dio, después de acostarse con ellas, un sobre. Y se pone a llorar. Se pone a llorar y dice, mi hija recibió uno de esos sobres. ¿Qué había en el sobre? La carta y el dinero. Dinero. Del hombre. Del hombre del, del pueblo. Sí. ¿Qué decía la carta? Tengo sida y me estoy muriendo y no voy a ser el último en caer. Su hija también se está muriendo. Este es el dinero para su funeral. Piensa en lo que acaban de escuchar. Y no siente deseos de venganza, por eso no eres un ser humano. Dios le da al hombre el libre albedrío, ¿no es así? Uno de los regalos más grandes que nos dio y uno de los regalos más terribles que nos ha dado, nuestra elección de hacer el mal y nuestra elección de ser piadosos. Pero si alguna vez piensas por un minuto en Dios Todopoderoso, lo que él va a hacer a ese hombre que ha asesinado a esas jóvenes, no puedes imaginar lo que él va a hacerle. El deseo de venganza es piadoso. No es el deseo, es cómo manejas el deseo. Parte 3. ¿Cómo lidiar con tu deseo de venganza? El mejor pasaje de toda la Biblia sobre esto se encuentra en Romanos 12 y quiero leerlo y luego sacar siete pasos sobre lo que debes hacer para lidiar con tu deseo de venganza. Permíteme leerlos, síguelo con atención. No paguemos a nadie mal por mal. Sin excepciones, no devuelvas a nadie mal por mal. En cambio, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Necesito explicar esto. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, Verso muy extraño que sacamos de contexto y no entendemos lo que realmente significa. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. ¿Qué? Hablamos de venganza. ¿Por qué le daría comida a mi enemigo? Y si tu enemigo tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. ¿Qué es eso? Y luego termina este pasaje. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Así que vamos a repasar esto. Número uno, paso uno, elige no devolver a nadie mal por mal. El punto dos es bastante confuso. Cuando lees la frase que está debajo, ten en cuenta el bien a los ojos de todos los hombres. ¿Qué tiene que ver eso con no devolver a nadie mal por mal? Tener en cuenta el bien a los ojos de todos los hombres. Tomé ese mismo versículo y lo puse debajo en la versión bíblica amplificada. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Tuve que trabajar mucho para entender este verso. No lo entendía durante mucho tiempo. ¿Qué significa tener en cuenta? Ese verbo, tener en cuenta, significa planificar antes de que algo ocurra. Pensar en lo que vas a hacer si esto ocurre. Y está en un verbo que no es el verbo activo como yo hago esto. Y no es un verbo pasivo como tú me haces esto. Recuerda que es como la compasión. Si te caes, entonces me afecta sentir compasión hacia ti, que es pasivo, porque eso sucedió y yo recibí. La consecuencia, lo activo es lo que dice el texto. Tú tienes compasión, eso es lo que yo hago. Hay otra cosa que no sucede a menudo, es algo que te haces a ti mismo, no es algo que se hace a otra persona, eso es activo. Un poco de gramática, ¿verdad? No es algo pasivo que alguien te hace, es algo que te haces a ti mismo. Me levanté esta mañana y me afeité. Eso se llama el medio, reflexivo, te lo haces a ti mismo. Este verbo está en el medio, significa... Te planificas a ti mismo. A ti mismo. Empiezas a pensar en eso. Bueno, ¿en qué piensas en el contexto de este versículo? No pagues a nadie mal por mal. Comienza a pensar en que cuando el mal te suceda, ¿qué vas a hacer? Se trata en realidad de tener un plan antes de que alguien haga algo malo contra ti. ¿Qué vas a hacer cuando te ocurra? No se trata de si te va a pasar o no. Te va a pasar pensar de antemano. Cuando te hagan el mal, ¿cómo vas a ser? ¿Cómo vas a elegir responder? Porque si esperas y no tienes un plan hasta el final y te ocurre algo terrible por parte de otra persona, ¿sabes lo que probablemente harás? Probablemente explotarás emocionalmente y devolverás mal. Mal. Entonces, Dios te dice: No, no, no hagas eso. Piensa de antemano. Ten en cuenta cómo vas a reaccionar. Que va a ser bueno a la vista de todos los que te ven. Eso dice: Para que sea bueno a los ojos de todos los hombres. Es decir, cuando la gente me vea, que me maltratan terriblemente, y observas, ellos observan cómo responden. Si respondes como dice este texto, no dejándote vencer por el mal, sino venciendo el mal con el bien, cada persona que te vea dirá, oh cielos, mira eso. Eso es algo parecido a lo que habría hecho Jesús. Entonces, ¿tienes un plan? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te traumatice de una manera malvada y tú eres inocente? Y dices, tengo un plan. Así que el paso dos es planear por adelantado para responder a aquellos que te hacen el mal, con bondad. Paso 3. Mira este verso. Amado, no te vengues. No te vengues. Esto es muy claro, ¿no? Paso 3. Nunca busques venganza contra nadie. En ningún momento. Por nada. Por lo tanto, quiero que te pongas una gran caja alrededor de ti y digas: Nunca jamás me vengaré yo mismo. Nunca más. No lo haré. Esa es una línea que no puedes cruzar. Ahora, el paso 4, lee este verso. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios. Da lugar a la ira, que actúe la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Está escrito, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién es el dueño de la venganza? El Señor. Así que número cuatro, delega tu ira en Dios. Delega tu ira en Dios que afirma que toda la venganza es suya. Suya. ¿Qué quiero decir con eso de dar lugar a la ira? Es decirle a Dios, estoy lleno de ira por esto y te doy la ira a ti. Tú sacarás la ira por mí. Le estás dando al lugar de la ira a Dios quien dice... No te estoy haciendo un favor, ¿eh? Te lo dije al principio, la venganza es mía. Escucha con atención, no le estás pidiendo a Dios que haga algo que no quiere hacer. No tienes que venir en modo apologético a la presencia de Dios para pedir venganza. Dios lo dice, la venganza es mía. Solo estás diciendo, estoy dejando que mi ira no sea ejercida por mí mismo, quiero que tú ejerzas la ira en mi nombre. Dale lugar a la ira porque la venganza es de Dios. Paso 5. Esta es la estrella que quiero que no te pierdas. Marca este paso con una estrella. Dios dice, mía es la venganza, yo la pagaré. Esta es la parte que la gente no entiende. No creemos realmente que Dios se va a vengar. ¿Cuánta venganza? Tanta que si yo viera lo que Dios hizo, le diría a Dios, es suficiente. Es suficiente. Para, 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 es suficiente. Entonces, ¿crees que Dios cumple sus promesas tomando venganza por ti? En ese mismo curso sobre la respuesta de Dios al SIDA, hice algo muy arriesgado. No sabía si funcionaría o no. Quería usarlo de todas formas como momento de enseñanza. El público estaba sentado así, de esta manera. Había un público mixto, diferentes razas. Quería algo extremo. Y me arriesgué. Elegí a una muy bella dama, blanca, con cabello rubio. La elegí y la traje aquí. Y le dije, digamos, por ejemplo, que ella está corriendo una mañana por el parque. Y un hombre se esconde en los arbustos y elegí a otro hombre que parecía rudo, grande, y lo bajé y dije, aquí está. Y viene y la derriba, y la arrastra detrás del árbol, y la abusa, y la viola. Odia a los blancos por lo que pasó en el pasado. Y ella contrae el SIDA y se muere. Y ella le dice a Dios, véngate por mí. Y Dios dice, vale, ok, quiero que mires. Y entonces dice, déjame ser un ángel, un ángel de la ira de Dios, por un momento. Y le pedía a ese hombre, que obviamente era inocente y no había hecho nada, que se diera la vuelta. Y dije, si yo fuera un ángel y tomara un látigo. Un gran látigo con púas y golpear a ese hombre en el aire, como si lo fuera. Y lo golpeé cada vez más fuerte, que de verdad estaba haciéndolo delante de todo el mundo. No tenía un látigo, pero ciertamente se sentía así. Seguí observando a la señora rubia y ella gritó: ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Para! Y dije: Ah, eso es la venganza. ¿Pagaré? Pagaré. Entonces, si lo ves, porque algún día lo verás, dirás, Dios fue justo. Oh, espera, espera. Dios fue justo. Él lo hizo bien. Y hasta que creas que Él hace lo justo y necesario, nunca dejarás que la venganza salga de tu corazón. Pensarás que Dios no lo ha hecho suficiente. La verdad es, yo pagaré. Soy justo y sé que todo lo que pasó y por qué pasó, y cuando ejerza mi justicia sobre ese hombre, vas a estar de acuerdo conmigo. Por eso puedes dejarlo pasar. Lee el siguiente pasaje. Es lo que le mostré a la joven que fue violada. 1, Tesalonicenses 4. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Se trata de la fornicación, el auditorio, la violación, ese tipo de cosas. Cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo, que es su propio cuerpo, su parte física, en santidad y honor. No en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. Atención, aquí llega la parte. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano. No me refiero a un niño aquí o a un pariente, es otro ser humano, que nadie debe aprovecharse e engañar a una persona con su inmoralidad sexual. ¿Por qué no? Porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. ¿Qué está diciendo Dios? Si cometes inmoralidad sexual y derrotas y defraudas a otra persona, yo mismo, Dios Padre, vendré tras de ti y me vengaré de lo que le hiciste a esa persona. Y no hay ninguna excepción. Ninguna. Hay dos pecados que Dios no tolera. ¿Sabes cuáles son? El pecado de la falta de perdón y el pecado de aprovecharse sexualmente de otra persona. Dios involucra personalmente. Yo te entrego para que seas torturado y yo mismo te vengaré de esa persona. Le dije a la chica, si vieras lo que Dios va a hacer a esos cuatro hombres, dirías que es suficiente. Dios dijo, yo me vengaré. Ahora bien, la siguiente parte de este pasaje es confusa de momento. Miren lo que dice el pasaje en el verso 20. Por lo tanto, ¿qué quiere decir con eso? Por lo que te acabo de decir, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. ¿A qué viene todo esto? Bien, ¿por qué no perdonamos? Queremos venganza. Entonces, ¿qué sucede si decimos, estoy dando lugar a mi deseo piadoso de venganza? Mi deseo piadoso, quiero venganza. Y le das esa ira a Dios y Dios dice, mía es la venganza y lo haré lo correcto. Y si crees lo que Él dijo, me encargaré de esto a tu satisfacción, entonces, todavía necesitas tener venganza. Ya no necesitas tener venganza, ¿por qué no? Todo está bien. Eres libre. ¿Eres libre para hacer qué? Dar de comer a tu enemigo, dar de beber. ¿Por qué? Porque tu corazón está satisfecho. ¿Qué significa amontonar carbones de fuego sobre tu cabeza? Es la tercera parte. Tiene hambre, dale comida. Tiene sed, dale de beber. ¿Qué significa verter? He oído cosas locas sobre esto: verter carbones de fuego sobre su cabeza. Es lo que ocurrió. Una persona cocinaba, tenía luz, calor, de fuego, en su choza. En aquellos días, cuando se apagaba el fuego, costaba mucho trabajo encender uno de nuevo. Y la mujer cogía un cuenco, un bol de cerámica, iba a su vecino de al lado y le decía, «Mi fuego se ha apagado, ¿me das algunas brasas?». Lo sacaba, lo ponía en la olla, la mujer ponía la olla en la cabeza y volvía a casa y encendía el fuego. Es como darles comida. Pero ves la profundidad de la verdad aquí. Cuando crees, no tengo que preocuparme por venganzas. Espero la venganza, ¿bien? No pasa nada. Dásela a Dios y Dios cargará su ira sobre ellos por ti. Por lo tanto, cree que Él no te mintió. Si vieras lo que Él hizo, dirías, suficiente, suficiente, ¿qué haces? Entonces, ¿cuántos de ustedes necesitan liberar algunos asuntos sobre la venganza? Déjame ver tus manos, muchos. Por lo tanto, dejarás que Dios haga lo que prometió hacer. Entrégasela a Él, dile que Dios descargue mi ira sobre ellos. Y entonces serás libre de ser amable. No es esto maravilloso. No sé tú, pero a mí me gusta. A mí me gusta. Es maravilloso. Tengo un montón de ilustraciones de la Biblia que he leído. Estudié esto durante mucho tiempo. Cada vez que Dios se vengó y lo que la gente hizo, yo, me impresionó con Dios. <laughs> él lo hizo cada vez y a veces él fue cada vez más lejos de lo que yo jamás habría ido. Él pagó mucho y me liberó. Oh, tú mantienes tu palabra, tú pagarás, la venganza es tuya, no mía, no puedo aferrarme a ella, te la doy a ti. Y entonces soy libre para ocuparme de ti, no más ira, no más nada. Entonces, echemos un vistazo a este último punto. El paso 6, porque la venganza es exigida. Libérate para mostrar bondad. Y la última parte del mismo... Me encanta este verso. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Estos son mandatos en el lenguaje allí. Y dice, mira esto. Uno es pasivo. Espero que estés captando esta cosa ahora. Uno es pasivo y otro es activo. ¿Qué es pasivo? No permitas que el mal que te sucede te domine tanto que devuelvas el mal recibido. Es pasivo. Te pasa a ti, observa, te pasa a ti. No lo devuelvas. La segunda mitad de esto, pero te levantas. Me encanta esto. Te levantas y vences el mal con la bondad. Vences el mal con la bondad. Y, y eres como Dios. Así que cada vez que te vengas, eres vencido por tu enemigo. Perdiste. Dejas que suceda. ¿Por qué? ¿No planeaste por adelantado? Cuando esto me suceda no voy a responder de esa manera. Voy a entregar mi ira a Dios, voy a reclamar el hecho de que tú dijiste la venganza es mía. Y voy a pedirte que por favor lo saques y luego voy a ser amable con la persona que me lo hizo. Parte 4. ¿Cómo expresar a Dios tu deseo de venganza? ¿Qué le dices a Dios cuando quieres venganza? He puesto aquí dos pasajes, uno del profeta Jeremías y otro del rey David. Jeremías 20.12 dice lo siguiente, Señor de los ejércitos, que pones a prueba a los justos, que examinas el corazón y los pensamientos, déjame ver cómo te vengas de ellos, pues en tus manos he puesto mi causa. <laughs> ¿Sabes lo que quería Jeremías? Quería ver la venganza en persona. Ahora David, el rey David, tenía un amigo que se convirtió en un enemigo llamado rey Saúl. Y recordarás que el rey Saúl trató de asesinarlo y lo persiguió por todo el lugar durante mucho tiempo. Y David se enfadó, se hartó y con razón. Y lo que dice 1 Samuel 24 es sorprendente. Ahora se dirige al otro lado del valle, al rey Saúl, y había robado, se había escabullido en su campamento, en lugar de matar al rey Saúl, cortó una punta de su túnica para mostrar que había estado allí y no lo había matado. Mira, padre mío, le habla Saúl, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté, porque podría haberlo matado. Date cuenta que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, Tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Ahora mira lo que dijo. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me vengue de ti. Cielos, el ejército entero está escuchando esto. Pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. Que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos. Que vea Él mi causa y la defienda y me defienda a ti qué está pidiendo david venganza y sabes lo que está diciendo no me vengaré de ti saúl aunque repetidamente trataste de matarme no lo haré esta persona el rey david es la mejor persona que conozco en la biblia que repetidamente hizo lo mismo y no se vengó es un modelo ahora quiero que te sientes un minuto y quiero que abras tu corazón a algo que te va a sorprender. Has estado aprendiendo mucho. Y voy a cambiar un poco el rumbo. Aunque sabes que la venganza no es mala, es piadosa. Y aunque puedes pedirle a Dios que elimine la venganza, tienes la libertad de hacer algo sorprendente si quieres. Parte 5. Considera la posibilidad de extender la misericordia en lugar de la venganza. Tengo a Jesucristo, a Esteban, el apóstol Pablo y Salomón. Mira lo que hizo el apóstol Pablo. Es el versículo más importante. Jesucristo dijo, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué le pide Jesús a Dios? Que perdone. Y si Él perdona, también tiene la venganza. Bueno, dos, Esteban. Mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, disculpa, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué dice? Que no te vengues. Un ser humano es libre de negociar una sentencia con un juez. Tú eres el que estaba equivocado. Ahora el próximo pasaje con Pablo. Mira aquí arriba por un minuto. Este pasaje es un pensamiento que invita a la reflexión provocativa. El hecho de que él quiere vengarse de esta persona y le pide a Dios que lo haga. Y él no quiere vengarse de esta persona, le pide a Dios que no lo haga. Mira lo siguiente. 2 Timoteo 4. Alejandro el Caldelero me ha causado mucho daño. Que el Señor... Le pague conforme a sus hechos. ¿Qué le pide? Venganza. Cuídate, Timoteo. También tú de él. Pues sea opuesto mucho a nuestras palabras. Segunda categoría. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Pero todos. La gente que llevé al Señor me desampararon. Eso es una traición, ¿no? Es traición. Espero que no les sea tomado en cuenta. Es increíble, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que acabas de aprender? Tienes una opción. Tienes todo el derecho del mundo a pedirle a Dios que se vengue por ti con toda la razón del mundo. Y Él no está molesto o enojado en lo más mínimo. Quiero que escuches con mucha atención. También tienes la libertad de decirle a Dios. Te pido oficialmente que no te vengues por mí. Ahora quiero hacerte una pregunta difícil. ¿Qué opción es mejor? Es una pregunta difícil. ¿Qué opción es mejor? Respuesta: no hay una opción mejor. ¿Por qué? Y te lo demuestro. El deseo de venganza es piadoso. Es justo. No es ni un ápice menos justo. No puedes pensar que es menos que decir, déjalo libre. No lo es. Es completamente divino. No es más piadoso decir, no le eches en cara esto. Eso implica que no es totalmente justo. Es 100% justo. No es 101% justo, es totalmente justo. ¿Qué es entonces? Depende de ti. No es increíble. Algunas personas le he pedido a Dios que se vengue por mí. Algunas personas que tal vez tienen algo peor que esa persona, pero yo entendí más que lo que estaba pasando y le dije a Dios, por favor, no quiero ninguna venganza, ninguna, cero. Y creo que Dios respeta nuestras peticiones. Por ello, tienes opciones. Guau, wow, ¿eh? No está mal, ¿no? Es el secreto para perdonar realmente a la gente difícil. Poderoso, sí que lo es. Ahora Salomón nos da una pequeña pista para aquellas personas que quieren venganza en el 4. En los proverbios dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo. Oh, oh. Que no se alegre tu corazón cuando Él tropiece. Es tu enemigo, ¿por qué no? No sea que el Señor lo vea y le desagrade y deponga su enojo contra Él. Así que ten cuidado. Ten cuidado de no empezar a bailar cuando estás... <laughs> es tan inteligente, ¿verdad? Genial. La conclusión. Aquí, acabo de ponerlo en este rotafolio porque es un pasaje clave. Siéntate, lo has hecho muy bien en esta sesión. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Algo que hiciste. Se aguanta el castigo. ¿Qué tiene de bueno? Te lo has ganado, pero, en vez de eso, cuando se sufre por hacer el bien, esto es lo que sucede. Haces el bien. Hiciste algo bueno para Dios y sufres por lo que hiciste. Y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto. ¿Qué? ¿Me llamaron? ¿Fui llamado para esto? Está bien si Él te llama a eso. No, 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 no. No es una sorpresa. Fuiste llamado para esto. Fuiste llamado para hacer qué? Sufrir como lo hizo Jesús. Y no vas a ser la primera excepción para esto, ¿no? También Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De cómo tomar el sufrimiento y de hacer el bien, para que sigamos sus pasos. Aquí está, mira lo que sigue. Cristo no cometió ningún pecado. Ni hubo engaño en su boca o en su corazón. Cuando lo maldecían, ja, no respondía con maldición, no, sin venganza. Cuando sufría, no amenazaba, sino, dilo conmigo, sino que remitía su causa al que juzga con, ja, 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 con justicia. Así que la próxima vez que sufras injustamente, date cuenta de que es un regalo de Dios. Porque a esto fuiste llamado. Espera, espera, espera. ¿Es un regalo de Dios? Sí, sí. Es una oportunidad para que te parezcas más a Dios de lo que probablemente lo hayas hecho en años. Es tu mayor momento. Está en el mayor pozo. Este fue el mayor momento de Cristo. ¡Oh! Eso cambió la venganza y el sufrimiento de todo. Toma cualquiera con el que te hayas vengado y déjalo ir ahora mismo. Déjalo ir, salir de tu corazón. Vamos, ábrelo. Déjalo salir, decide. Quiero venganza, no quiero venganza. ¿Te sientes libre? Bien. A continuación, preguntas de la sesión. Pero antes, disfruta de estos regalos de Teach Every Nation. Solo tienes que visitar el siguiente enlace para obtener tus descargas gratuitas.